Bien, a partir de las distintas reuniones que he mantenido prácticamente en todas las facultades y con todos los sectores, he podido percibir una necesidad tanto en lo que es el cuerpo docente como no docente, en el sentido de demanda de mejoras, ¿no? Y son tratamientos en donde, por ejemplo, en el caso de los docentes, nuestra universidad ha hecho una reforma del estatuto, ha hecho nuevas reglamentaciones para poder implementar la carrera docente dentro del ámbito de nuestra universidad. Eso está en marcha, eso se está realizando. Pero la cuestión es que en las facultades o los departamentos o las carreras no se dispone de la totalidad de cargos como para producir lo que se llama el ingreso, la permanencia y la promoción de los docentes. De este diagnóstico surge, por ejemplo, la necesidad de la composición de cátedras que tengan las distintas jerarquías para que cumplan sus funciones correctas y no tener, por ejemplo, cátedras unipersonales o tener cátedras donde no tenemos auxiliares docentes. O sea, debe preverse la incorporación de docentes en las distintas cátedras que permitan completarlas y de esa manera cumplir con su función de manera eficiente. Pero el gran tema es que no se cuentan con esos cargos docentes y se van reformulando las plantas. Lo que se van haciendo es modificaciones de planta docente a partir, por ejemplo, de la jubilación del personal, y con eso se destina para reformular la planta y poder equipararla con esta situación que acabo de mencionar. Pero no es suficiente, ¿no? Se está trabajando en algunas facultades más, en otras menos, con más necesidades o con menos necesidades, pero bueno, se va avanzando muy lentamente en ese sentido. Creo que vamos a trabajar fuertemente sobre esta cuestión que hace a la carrera docente. Del mismo modo, dentro de las reuniones mantenidas, ha surgido también una necesidad en cuanto a la formulación de lo que es la planta no docente. Hoy observamos dentro de nuestra planta no docente unas ciertas asimetrías, ¿no? Desde el 2007, cuando se produjo la recategorización y la implementación del decreto 366 del año 2006, se incorporaron a la planta no docente de nuestra facultad una gran cantidad de cargos. Prácticamente pasamos aproximadamente de 250 cargos a 407 cargos, y la mayor parte de esas nuevas incorporaciones fueron de las categorías iniciales, o sea, de la categoría 7. Entonces, la condición ideal sería de que nosotros tengamos una pirámide de cargos desde la categoría 1, digamos como mayor jerarquía, hasta la categoría 7 como menor jerarquía, pero cubriendo todo una pirámide que permita el cumplimiento y el desarrollo de todas las funciones dentro del ámbito de la universidad. Hoy esa pirámide se encuentra un poco disociada porque existen grandes cantidades en la parte básica inferior de esa pirámide y luego hay un sector donde está despoblado y la parte superior, o sea, cuando hablamos de las categorías principales, la 1, la 2, la 3, la 4, se encuentra el otro sector que en su momento fue recategorizado. Entonces, del diagnóstico y del análisis que hicimos en muchas reuniones, en diversas reuniones, sale a la vista una necesidad de una reformulación de la planta no docente de nuestra universidad. Sobre eso estamos trabajando. Particularmente yo adhiero a que se deben formular líneas de gestión, líneas de trabajo,
porque las propuestas ya tendrían que ser hechos concretos o proyectos concretos que deben salir de la participación de todos los actores que están interesados e involucrados en este tema. Pero sí hay una línea de gestión que va a trabajar sobre el poder normalizar esta planta no docente, incluyendo todas esas categorías que hoy día no tenemos. Sobre eso vamos a trabajar, sobre ese lineamiento vamos a trabajar.